José, José Antelmo, despierta. José, José Antelmo, despiértate. Cálmate. Tengo que descansar. Hay un lugar lejano, tibio y luminoso, a donde van las aves enfermas de pasión, llevando ilusiones, escapando del tiempo. En busca de la vida, urgidas del amor, empieza a quererme, olvida el pasado, abrázame con fuerza, toma mi corazón. No justifiques nada, mira el horizonte, vayamos con el viento, dame tu corazón.
José. Aquí tienes tu té. Anoche parecía que te estaban matando. ¿Qué soñabas? No sé, no me acuerdo. Con lo que te pague el editor y con lo que yo gane, a lo mejor nos podemos ir en un mes. Tengo tantas ganas de vivir en el puerto. De cambiar de vida. De ver a Esperancita. Ha de estar más alta y más morena por el sol. No sabes el remordimiento que me da cuando me acuerdo de ella. Estuvo ahorrando para comprarme el prendedor. La he tenido muy descuidada. Si no fuera por mi hermana. Ay, quisiera olvidar todo lo malo que me ha ocurrido aquí. En el puerto vas a encontrar toda la tranquilidad que necesitas para escribir. ¿Me quieres aunque sea un poquito? Sí, Raquel, ya sabes que sí. Ay, qué barbaridad. Ya es muy tarde. Ojalá que escribas mucho, ¿eh? Y no te olvides que tienes una cita con el señor editor. Insístele para que te adelante algo. Sí, no te preocupes. Bueno, nos vemos. ¡Tras el árbol! Parece que le dimos. ¡Va hacia el camino! Thank you.
Un amor despiadadamente roto es igual que la muerte. Y se puede no volver a vivir. Daba la impresión de estar vivo solo por la necesidad de escribir su novela, la cual se había convertido en la única razón de su existencia. Aquella tarde, miraba el vuelo de las gaviotas mientras esperaba a Salvador en el malecón. Ahí fue donde la conoció. Buenas tardes. Si no me equivoco, usted debe ser el compañero José Antelmo Cruz. Sí, y usted debe ser Salvador Valtierra. Mucho gusto. ¿Cómo está el camarada Efraín? Bien, muy bien. Trabaja en el documento que presentará en el próximo congreso. Me encargó que lo saludara. Gracias. Efraín es una persona a la que admiro y respeto. Es un compañero disciplinado y de absoluta confianza. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de todos los compañeros. Supongo que le avisaron que viene usted en sustitución de Heriberto y que le habrán dado algunas indicaciones. Sí. Estuve en la asamblea en la que fue expulsado del partido. Lástima. Siempre antepuso sus preocupaciones morales a las exigencias concretas del trabajo. Nunca quiso entender que las circunstancias actuales nos obligan a mantener un orden de prioridades. Mañana lo llevarán al pueblo de San Gabriel del Mar. Allá conocerá al compañero Nicandro, el líder de los pescadores. Hay que orientarlos para que puedan formar una cooperativa. Ella es la compañera Aurora Céfris. Mucho gusto. Bienvenido al puerto. Él es el camarada José Antelmo Cruz. Ella está comisionada para trabajar con usted. Ya lo pondrá al tanto de los asuntos que atendía Heriberto y le explicará con mayor detalle los problemas que causó entre los pescadores. Pase, por favor. Raquel, atienda mesa, please. Cóbreselo de la 4. Si me oyera Raquel, puede tener todo lo que usted quiera.
Ay, don Juan, usted ya no está para esas cosas. Ni se imagina para lo que estoy. ¿Qué tal? Disculpa que te haya hecho esperar. ¿Cómo has estado? Más o menos. ¿Gustas? No, no, gracias. Se te dijo que debías aparentar ser un escritor borracho, no que lo fueras en realidad. Ah, ¿qué más da? No hay que llamar la atención. Nos tienen en la mira. La mejor manera de pasar desapercibido es que mis actos sean verdaderos. Estoy escribiendo una novela. Es copia de lo que llevo escrito. Vaya, ahora sí que me ha sorprendido. Aborda algunos problemas de nuestro trabajo que deben ser tratados abiertamente. Me da mucho gusto. Es importante apoyar la lucha con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Se trata más bien de una expresión personal. El arte es diferente a la política. No para nosotros. Debemos conciliar ambas cosas. Bueno, no es momento de hablar de eso. Leila, me gustaría conocer tu opinión. Desde luego. Ah, cambiando de tema. ¿Cómo se llama la mujer con quien vives? Raquel. Ah, sí. Supongo que no se ha dado cuenta de nada. No, es una buena mujer. No causará ningún problema. Me quiere. ¿Y tú? ¿Yo? Es parte de las apariencias. En la posada todos piensan que soy su mantenido. Bien. El ferrocarril. ¿Qué pasa hoy a las 11 de la noche? Lleva armamento gringo que será embarcado rumbo a Inglaterra. Deberás estar una hora antes en el lugar previsto para encontrarte con el compañero juventino Aura. Deberás hacerte cargo de su adiestramiento. Es un joven con gran empuje. Ya lo conocerás. Ha pasado las más duras pruebas. Les traigo un poco de café. Gracias. ¿Cuántas de azúcar? José, ¿quieres azúcar? No, gracias. Ya me tengo que ir. ¿Pero si acabas de llegar? Es mejor que vaya preparando las cosas. ¿Te sientes mal? No, un poco cansado. ¿Una taza de café no te caería mal? No, gracias. Es todo. Sí, nos vemos mañana. Suerte. Desde que regresó del puerto, no es el mismo. La deserción de Aurora lo ha afectado más de lo que pensé. Está escribiendo esta novela. Los vuelcos del corazón. Lo único que me faltaba es que el viejo Chuan quiera acostarse conmigo. No sabes el asco que me da. Tú dile que sí, pero no le digas cuándo. Me choca la manera como me ve con su sonrisita de pescado. Estoy harta de todo. Por esta, que si por mí fuera, desde mañana no volvería ni al café ni al cabaret. José debería de ayudarte a juntar la lana. Es más, y... discúlpame que te lo diga, pero si no fuera por ti, sería un borracho muerto de hambre. ¡Pinche Rosa! ¿Tú qué sabes?
Ya está por terminar su novela y le van a dar muy buena lana para volverla al libro. Bueno, pero no te enojes. Él es un hombre distinto a los demás. Me respeta y quiere vivir conmigo. Uy, manita, te traen de un ala. Oye, ¿no le molesta que Esperancita sea hija de otro? No, pero tiene muchas ganas de conocerla. Pásame el bote. ¿Quedó todo bien conchavado con la liboria? Sí. Se puso recontenta cuando le dije que le ibas a caer en su cantón. La traes de un ala. Patas flacas y culo gordo, como el tordo. Pero tiene mucho corazón. Brincos diera. ¿Qué dices que te dijo de Raquel? Pues que ya va para un mes que vive con el briago ese, que dice que es escritor. Nunca pensé que Raquel fuera capaz de traicionarme. Era mi preferida y ella lo sabía. Se lo demostré de muchas maneras. Ni te mortifiques, hombre. Y hay que apurarnos, no vaya a ser que la chota nos alcance. Pinche soplona. Nunca le voy a perdonar los meses que estuve encerrado, sacando y picando sal, lavando letrinas. Pero le voy a cobrar cada uno de sus días. Vámonos.
¿Ya viste quién está ahí? Pinche Zapuna. Aquí la quería encontrar. Se cree mucho porque anda con el briago ese. Pero ya se le va a llegar su hora. Ven, vamos a darle un calambre. El Nereidas va a saber quién es quien lo quiere. ¿Qué hubo, le Raquel? Dichosos los ojos que te miran. Desde que tienes novio, poco vienes por estos rumbos. Sí, ya ni la muelas. Se ve que la querencia es mucho, pero del tiro que nos tienes reabandonadas. Yo nunca me olvido de las buenas amistades. Lo que pasa es que he andado muy ocupada con algunos asuntos de mi boda. Ah, pues entonces la noticia que te traigo va a ser como un adelanto de tu regalo de bodas. Por ahí me dijeron que el Nereidas ya salió de la cárcel. Le va a dar mucho gusto asistir a tu boda. ¡Eres una pinche víbora! No más atrévete, cabrona. Así que ya lo sabes. Ahí la vemos. La noche es joven y hay que talonearle duro. Sí, no dejes de avisarnos de tu boda, ¿eh? ¿Por qué tenía que aparecerse ahora ese cabrón? Si quieres, vente a esconder unos días a mi casa. No. ¿Qué le digo a José? Pasa la mecha debajo del riel. Con cuidado. No se imagina todo lo que he cambiado desde que ingresé al partido. Ahora me siento capaz de cambiar las cosas. Como que ahora mi vida tiene sentido. A veces nos pasa eso. ¿Cómo? Nada. Efraín tiene razón. Cualquier sacrificio es poco para alcanzar la victoria final. ¿No cree? Sí. ¿Qué importa cualquier cosa en aras de la causa? Viene. Sí, ya se oye. Sígueme. Thank you.
la Cruz Roja y los bomberos. Deberías contarle a José todo sobre el Nereidas. Si de veras te quiere, él sabrá comprender. Dile que consiga el dinero para que se puedan ir pronto. No sé. Tengo miedo que después ya no me quiera. Ay, no seas tonta. Cuéntale todo. ¿Es tu hombre? ¿Tiene la obligación de defenderte? No. No quiero que el Nereidas le haga daño. Va a ser peor si se entera por otro lado. En la mitología romana, Aurora es la diosa de la mañana, la encargada de abrir al sol las puertas del oriente, y es la madre de los cuatro vientos. ¿Entonces tu padre es griego? Sí, era griego. ¿Ya murió? No sé. No lo he vuelto a ver desde que cumplí 9 años. Un día me dijo que iba a dar un concierto, que esa era la gran oportunidad de su vida. Me abrazó con fuerza y me aconsejó que siempre le hiciera caso al corazón. Lo único que se llevó fue su flauta. Y no volvió. ¿Te gusta la música? Sí, sobre todo la música clásica. A mí me gusta la música griega. Sujeta un momento. Thank you.
José, ¿puede salir un momento? Lugar lejano, vivió y luminoso, a donde van las aves, enfermas de pasión, llevando ilusiones, escapando. Me parece absurdo que Salvador repruebe eso que llama sentimentalismos pequeño burgueses. No creas. En una situación difícil, los sentimientos nos pueden hacer flaquear. Las convicciones deben estar por encima de todo. Así como lo dices, parece fácil. Es una cuestión de disciplina. ¿Qué sientes por mí? ¿Deseo? ¿O amor? Vayamos con el viento, a donde van las aves, escapando del tiempo, urgidas del amor. Abrázame con fuerza, olvida el pasado, mira el horizonte, toma mi corazón.
¿Supiste que se descarriló el tren? No. Hace rato escuché una explosión lejana, pero no pensé que hubiera sido el tren. Es como un mal augurio. ¿Pediste tu anticipo? Sí. Es probable que me paguen la semana entrante. Hasta la semana entrante. ¿Sabes? Me da pena decírtelo. Parece que el hombre que me explotaba ya salió de la cárcel. Me dijeron que no tarda en venir a buscarme y... Y como yo delaté su trafique de drogas, tengo miedo. Estoy harta de que ese cabrón se meta en mi vida. Se va a poner furioso cuando se entere de que vivimos juntos. Y yo no quiero que la tome contigo. Ojalá y nos podamos ir mañana. Más le vale no aparecer por aquí. Por tu querer, el sol brilla otra vez. Tu soledad, tus ansias de amar, han sacudido mi piel. No podemos engañar al corazón. Es nuestra mejor ofrenda. ¿Sientes?
Me gusta estar contigo. Con los demás no siento nada. Me sorprende que José Antelmo pretenda publicar esto. Malinterpreta nuestra disciplina. Menciona cosas que nos pueden desprestigiar. Hay que esperar a que termine de escribir. Es difícil interpretar el sentido de un texto inconcluso. No es necesario. Léelo. Está muy confundido. Me preocupa. Si estamos dispuestos a todo, es por un mundo mejor. Disculpe que lo moleste, don Juan, pero tengo un problema y quisiera pedirle un favor. Dígale, Raquel, ¿en qué puedo ayudar? Fíjese que mi hija está enferma y pues tengo que mandar dinero para las medicinas y el hospital. Usted sabe que apenas gano lo necesario para irla pasando. ¡Qué barbaridad! Esperando no sea nada grave. A decir verdad, se encuentra bastante delicada. Parece que es poliomielitis. No se preocupe, Raquelito. ¿Cuánto necesita? No sé. Si a usted no le molesta, yo le podría pagar más adelante. ¿Por qué no viene a verme esta noche después de que yo haciendo corte de caja? Ay, don Juan, es usted tremendo, ¿eh? A su edad. ¿Quién lo viera? Yo teniendo mucha experiencia, conociendo muy bien todos los secretos del amor. ¿Y su mujer? Ella no es tal. Además, yo estando dispuesto todo por usted. Ay. ¡El hielo! Pues, quien quita y a lo mejor me animo. Buenos días. Pase, por favor. Un amor despiadadamente roto es igual que la muerte y se puede no volver a vivir, como le había ocurrido a él. Muertos los dos, Aurora y él, en aquel lugar frente al mar. Muertos los dos, Aurora y él, en aquel lugar frente al mar. Te lo regalo, para que no me olvides.
¿Por qué lo dices? ¿Te comisionaron para ir a otro lugar? No. Yo misma me voy a comisionar. No entiendo. ¿Y tu compromiso con el partido? No sé. No quiero seguir engañándome. Sabes que hay ciertos criterios con los que no estoy de acuerdo. ¿Y lo nuestro? Te amo. ¿Entonces? Tengo miedo de que se me pase la vida sin hacer lo que en verdad quiero. Quisiera irme a Grecia, dedicarme a la danza. ¿Para qué ilusionarnos con algo que tendremos que truncar? No seas tan cuadrado. Hay que disfrutar el tiempo que podamos estar juntos. Yo misma no sé cuándo me pueda ir. ¿Sabes cómo se besan los esquimales? ¡No te quedes ahí como una momia! ¡Hay que hacer zarpar el barco! Apenas puedo creer que José esté escribiendo esa novela. La deserción de Aurora fue muy dolorosa para él. Como es tan guapa y culta, todos los compañeros tenían que andar como perros detrás de ella. Ahora debe andar quién sabe en qué país, disfrutando de sus privilegios de clase. Tengo que hablar con él. Claramente. Estoy seguro de hacerlo recapacitar. Es una gente disciplinada. ¿Quién sabe? Está tan cambiado. Yo creo que, aunque es nuestro amigo, deberíamos enviar la novela al comité para que la evalúen. Sale bistec con papas. ¿Es bistec con papas?
Lo que sea, está bien. Ah, bueno. ¿Viste al editor? Voy a ir más tarde. ¿Adelantaste? Sí, ya casi termino. Raquel, vamos llevando comida a mesa 2. Sí, ahí va. Ya me tiene harta. Donde van acompañados los amigos, donde fulguran en claro vidrio las ventanas. Pero no es tiempo. Aún están ellos desencadenados. No atañe lo divino a quienes no lo son. Hölderlin, Hölderlin, me encanta su poesía. Es difícil aceptar que la condición humana no haya cambiado. Sí. Pensamos que somos mejores que el hombre de las cavernas. Pero continuamos sometidos a nuestras pasiones. Eso lo enturbia todo. ¿Pero podemos cambiar? ¿Quién sabe? Nos gusta imaginar que somos perfectos. Ya vienen de regreso André y Salvador. Él siempre habla de los derechos de la mujer. Ella también tiene la culpa. ¿Cómo sabes? ¿Qué no te gustó la comida? Se me quitó el hambre. Mejor voy con el editor. Está bien. Nos vemos en la noche. Nos vemos. No se enoje, don Chuan. Apúntelo a mi cuenta. Ahí después nos ponemos a mano. El descarrilamiento fue todo un éxito. Duro golpe para el enemigo. Merece un brindis. Te felicito. Salud. Sin embargo, tenemos instrucciones de suspender los sabotajes. ¿Y eso? Son órdenes del Comité Internacional. Estados Unidos e Inglaterra van a proveer armamento a la Unión Soviética para apoyarla en su lucha contra Hitler. Vaya. De un día para otro, el enemigo ya no es el enemigo. Por ahora, el enemigo común es el nazismo. Después, quién sabe.
Tenemos que hacernos ojo de hormiga. Cada quien debe seguir llevando la vida que le ha sido asignada. No debemos cometer errores que nos delaten. José, tienes que controlar tu manera de beber. Desde que regresaste del puerto, no eres el mismo. Cumples con tu trabajo, pero lo haces de mala gana, como si no estuvieras de acuerdo con nada, carajo. Si ya leíste mi escrito, te habrás percatado de que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. No podemos seguir manteniendo actitudes tan dogmáticas, Efraín. El desgaste emocional al que estamos sometidos puede llegar a extremos insoportables. Hay ciertas cosas que no se pueden sacrificar. Pero si tú eres de los más exigentes en cuanto a sacrificar la vida convencional. Sí, por eso lo digo. Háblame claro. ¿Qué sucedió en el puerto? Tengo órdenes de guardar absoluto secreto. Entiendo. Pero independientemente de lo que haya ocurrido, te estás pasando de rosca con tu novela. En lugar de atacar al enemigo, te dedicas a ventilar asuntos internos del partido que solo nos van a desprestigiar. El arte debe crear conciencia acerca del papel que juega el proletariado en la lucha de clases. Ofrecer soluciones, ser optimista y no empantanarse en problemas existenciales que solo le interesan a la burguesía. Nuestro personaje principal debe ser un héroe al servicio de la causa. Ah. Según eso, los villanos deben obedecer a las más bajas pasiones, mientras que los héroes no pueden tener aspectos negativos, debilidades, incluso dudas, como si fueran seres inmaculados. Y eso es mentira, Efraín. No podemos engañarnos. La literatura, el arte, el verdadero arte, enfrenta al hombre con las contradicciones de su condición humana. ¿De qué arte me estás hablando? ¡Del arte, Dostoyevsky, Tolstoy! No. Ese es el arte elitista al servicio de la clase del poder. Como militante, tienes la obligación de que todos tus actos, incluida la novela, estén al servicio de la causa. Si no recapacitas, voy a entregar tu novela al Comité Central y votaré en contra de que se te permita publicarla. Haz lo que se te dé la gana. Le dijiste exactamente lo que le tenías que decir. Voy a pasar primero con Liboria. Si ves algo raro, luego me avisas. ¿Qué hubo, Nereidas? ¿Dichosos los ojos que te miran? ¿Qué hubo?
Siéntate. Ponte cómodo. ¿Quieres una chela? No. Lo que me escribiste de Raquel, ¿es cierto o son puros embustes tuyos? Te lo juro que es verdad. ¿Fue ella quien te delató? Ten mucho cuidado con lo que dices. Te lo juro. Está viviendo con un pobre diablo que dizque es escritor. Anda loca por él. Con decirte que está juntando lana para irse al puerto, que dice que se va a casar. Le dije al Mastuerzo que te puedes esconder aquí, en este tu humilde cantón. Ya sabes que siempre te he tenido ley y que cuentas conmigo para lo que gustes y mandes. ¿Qué pinta tiene el cabrón que vive con ella? Son como dioses que combaten en una guerra pura, sin odio, pues no se permiten las pasiones de los hombres. No atañe lo divino a quienes no lo son. Vámonos, José. Vámonos lejos, a donde podamos amarnos en libertad. No sé, hay que pensarlo. No pienses las cosas, siéntelas. Estoy harta de tanta disciplina, de tanto dogmatismo. Puedo conseguir pasaportes con otra identidad. Vámonos. Poesía. No le molestaba. Nunca le molestó. Camarada, ¿cómo está? Los muertos obedecen. No hacen ninguna otra cosa más que obedecer. No lo entiendo, compañero. Es el libro que te prometí. Gracias. Lo voy a empezar a leer hoy mismo.
Tenemos que suspender los descarrilamientos. ¿Y eso? ¡Son órdenes! Por lo pronto no conviene continuar. Tenemos que dejar de vernos. Me gustaría saber... ¡Simple y sencillamente son órdenes! Disculpa. Te quiero pedir un favor. Lo que usted diga. Necesito que pasado mañana busques a una mujer que se llama Raquel en la Posada Internacional. Ella te va a dar mi novela. Es importante que le entregues con el editor de inmediato. Pierda cuidado. Hay que hacerle caso al corazón. ¿Cómo te fue? ¿Quién es usted? ¡Salga de aquí! ¡Salga, le digo! No te asustes. Soy yo, tu novio. ¿O qué? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿No me vas a saludar? Qué buenos recuerdos tengo de este cuarto. Vaya... No sabía que supieras escribir a máquina. Me dijeron que ibas a salir de la cárcel, pero... Pero no pensé que... Que quisieras regresar por acá. ¿Por qué razón habría de ser tan ingrato? Como dice la canción... Un viejo amor ni se olvida ni se deja.
que no he podido entender es cómo fue que la tira me apañó. ¿Tú no has sabido nada? No. Nada. Bueno, lo que importa es que ya estoy aquí y que podemos irnos a donde nadie nos conozca. Tengo oportunidad de hacer unos buenos business en los United. Quiero que nos vayamos mañana mismo. No, no puedo. Tengo que regresar al puerto. Esperancita está muy enferma. No te preocupes. Pasamos por ella y la llevamos con nosotros. Dentro de poco va a ser un cuero. Con mi hija no te metas. Ella no va a ser una piruja. Mira, pendeja. A mí nadie me grita. Nadie me da órdenes ni clases de moral. Y menos una pinche soplona como tú. ¿Que acaso creías que no lo sabía? No es cierto. Parece que no me conoces, Raquel. Déjame, yo no quiero nada contigo. ¿Qué dijiste? Qué fácil, ¿no? Te lato a este cabrón y me deshago de él. Pinche puta hipócrita. A mí no me vas a pegar, hijo de la chingada. Óyeme bien. Grandísima puta. Si no quieres que a ti y al cabrón ese se lo lleve la chingada, ahorita mismo vas a darme todo el dinero que has estado juntando. Luego recoges tus trapos para irnos. No tengo nada. ¿Cómo que no, hija de la chingada? ¡Muévete! ¡Que te muevas, te digo! ¡Mátame de una vez, cabrón! Dime dónde está el dinero si no quieres que te lo saque del fundillo. Más te vale tener ese dinero si no te olvidas del prendedor. Llevo mi prendedor. Fueron heredas, ¿verdad? Se quería llevar nuestro dinero. Thank you.
Mira cómo vienes. No, discúlpame. Se llevó mi prendedor. No sé qué le voy a decir a Esperancita. Mientras voy con el viejo Chuan, deberías de empacar las cosas. Ahí en el ropero hay dos cajas. Hay que apurarnos. Tengo la corazonada de que ese cabrón va a regresar al rato. Guarda el dinero. Tenemos que irnos en el primer tren de mañana. Ya no tomes. Ya me tengo que ir. Me es difícil tener que decírtelo. Pero no tengo alternativa. Sabemos que tú y Aurora van a desertar. Pero ella le está pasando información al gobierno para que los dejen salir del país. ¿Qué? De ella no nos extraña, pero de ti, camarada, francamente no lo esperábamos. Ella... Sí, nos queremos ir. Pero no es cierto que haya pasado información. Tiene que haber alguna equivocación. Pronto recibirás instrucciones.
Confiamos en tu disciplina. Es un error. Aurora es incapaz de hacerlo.
silencioso lugar. Verdeante. De hierba joven. Donde yace hombre y mujer. Y se yerguen las cruces. ¿Dónde van acompañados los amigos? ¿Dónde fulguran en claro vidrio las ventanas? José, mire cómo trae la boca. ¿Qué se hizo? Nada. Los muertos no hacen nada. Todo les sucede. Solo saben obedecer. Ya no tome, José. Aunque solo sea por unos días. Raquel necesita su apoyo. Si de veras la quiere, deje de tomar. Es de ella. Déselo. Lo va a necesitar. Dígale que me tuve que ir. Ella no se merece que le haga eso. Eso le pasa a uno por querer de veras. ¿En dónde está? Fue con el chino. Juan, Raquel. Qué bueno que vino. Pase, por favor. Ya vi que no le quedé mal. No, está bien.
¡Raquel! ¡Soy yo, Rosa! ¡Tengo que hablar contigo! Me acabo de encontrar con José. Iba bien borracho. Y con la boca sangrando. ¿Quién sabe qué le pasó? Iba como loco. Me dijo que se tenía que ir. De seguro se encontró con el Hereida. ¿Ya llegó? Yo sabía que esto tenía que pasar. Pero no te dijo nada. ¿A dónde iba? No. Me dijo algo de los muertos, pero no le entendí. Se fue como para la estación. Ten, guárdamelo. Obedecía, no le molestaba, nunca le molestó. Es cierto, pero ¿por qué me envían a mí? Puede ir otro. Tú eres el más indicado. Conoces bien el lugar. Esas son chingaderas. Me pides algo imposible. Yo no puedo ir. ¿Y tus principios? Sabemos que tú y Aurora van a desertar. Pronto recibirás instrucciones. Confiamos en tu disciplina. Adivina. Ya tengo los pasaportes. Podemos irnos mañana mismo si queremos. Nunca me ha gustado cómo salgo en las fotos. Tan serio como siempre. ¿No te da gusto? Sí, pero no pensé que pudieras conseguirlos tan pronto. Me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias. Es que lejos de aquí todo va a ser diferente.
¿Cuánto amor? Ven, vamos a nadar por última vez en nuestra playa. ¡Alcánzame! No te entiendo. Nunca me cuentas nada. Ni qué sientes, ni qué piensas. Te molesta que sea una puta, ¿verdad? Lo que me duele es que hayas dejado que me ilusionara. Soy una pendeja y tú un cobarde. No eres capaz de querer a nadie, ni a ti mismo. Solo los cobardes se suicidan. Acérquese. A sus órdenes, mi capitán. Vea la foto de este sujeto. Se fugó el día de ayer de la cárcel de Altamira. Con ayuda de otro peligroso narcotraficante. Aquí tiene, señora. Mataron a uno de los guardias. Estamos seguros que se encuentra en la ciudad. Véalo bien. Es probable que venga por aquí. Esté pendiente. Sí, mi capitán. En cuanto tenga información, lo reporto de inmediato. Correcto. Vámonos. Soy yo, el más tuerzo.
Abre. Acaba de pasar la chota. Ya saben que estamos en la ciudad. Mejor nos vamos. No tardo en arreglar mis cosas. A ti nadie te ha invitado. Como tú digas. Pero ya váyanse. No quiero que te pase nada. Vete de volada por el auto. Y tú le fajas al policía para distraerlo. Ahí la vemos, Libu. Ahí la vemos. ¿Qué pasó? Ya no voy a ir al puerto. Ya no voy a ir a ninguna parte. Abajo está re flojo. ¿A usted no, mi reina? Y hace mucho que no nos vemos. ¿Usted dirá? ¿Cómo la ve?
¡Dame el prendedor, cabrón! A ti te quería conocer, hijo de la chica. ¡Ya! ¡Está bien! ¡Cabrón! ¡Regrésamelo! ¡Cuidado! ¡Vete! ¡No pierdas tiempo! Tranquilo. Parece que el poli está muerto. Virgen Santísima, el hombre que huyó tenía toda la pinta de Nereida. Así es.
No, gracias. Tómalo. Lo dejo para ti. Gracias. Muchas gracias, señora. Escapando del tiempo en busca de la vida, urgidas del amor, empieza a quererme, olvida el pasado, abrázame con fuerza. Mi corazón, no justifiques nada, mira el horizonte, vayamos con el viento, dame tu corazón, vayamos con el viento. Escapando del tiempo, urgidas del amor, abrázame con fuerza, olvida el pasado, mira el horizonte, toma mi corazón. De amar han sacudido mi piel, han despertado mi ser. Por tu querer todo vuelve a vibrar, besé tu cuerpo, te hice sentir mi necesidad de ti, tu necesidad de mí. Por tu querer, por tu querer, renacerá y brillará la voluntad, la ansiedad para.
Por tu querer. Por tu querer. Florecerá. Perdurará. La emoción. Como verdad del corazón. Por tu querer no habrá obscuridad. Vi en tus ojos el claro fulgor del sentimiento. Verás que nos hará continuar. Por tu querer. La ansiedad para...